tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Lucía Blanco y como cada miércoles en punto de las 3 de la tarde, me da muchísimo gusto recibirlos en este estudio y que me acompañen en este programa Alma y Empresa. Un programa en donde equiparamos cada una de las áreas de la empresa a una parte del cuerpo humano y lo que pretendemos es ayudar a los dueños de negocio a alinear su negocio desde la cabeza hasta los pies. Así es que, pues, bienvenidos a otra emisión de Alma y Empresa. Me da muchísimo gusto recibirlos. Hoy tenemos, como cada miércoles, preparado un programa súper, súper interesante. En el mes de agosto estamos trabajando el tema de la conciencia y desde la conciencia, bueno, hoy vamos a hablar cómo equilibrar mi vida personal con el trabajo. Así es que hoy tenemos como invitada y más tarde va a estar aquí con nosotros en el estudio, en el siguiente bloque, a Rosy Herrera. Ella tiene una trayectoria muy interesante, ella es psicóloga y bueno, ha descubierto sus talentos y sus dones para ponerlos al servicio de los demás. Y bueno, pues voy a dejar que ella nos platique cómo ha encontrado ese equilibrio entre su vida, ser mamá, ser ama de casa, ser profesionista, ser independiente y hacer un montón de cosas. Así es que bueno, pues que ella misma nos platique cómo encuentra ese equilibrio y cómo ha logrado llegar al punto en donde está en la vida. También, como cada semana, hoy nos acompaña Alejandro Maldonado en la sección de los pies. Con el tema de finanzas, y él nos va a hablar del punto de equilibrio, cómo conocer una empresa a partir del punto de equilibrio. Entonces, también en las finanzas hay un equilibrio, también en las empresas hay un punto de equilibrio, y es importante saber cómo llegar a ese punto, conocerlo, y bueno, sobre todo saber si nuestro negocio está en equilibrio para saber si está siendo por lo menos, ya deje el negocio, por lo menos que esté recuperando lo que uno invirtió. Así es que, bueno, como cada semana también, hoy es un buen día para, desde la numerología, hoy es un día 15 de agosto y a partir de, aquí les voy a pedir a los chicos de producción que me ayuden con las láminas del día para ir sumando y que nuestros amigos nos puedan ir acompañando en la suma. Hoy es un día 15 de agosto, el día 15, si sumamos el 1 y el 5, tendríamos un 6, más 8 del mes, más 11, que ya sabemos suma el año, la siguiente lámina, por favor. Y justamente entonces tenemos un 6 y un 8, 6 en el día, 8 en el mes, y sumados estos suman 14. Esto quiere decir que hoy el reto es tener estabilidad en uno mismo para generar cambios, y toda la fecha del día de hoy suma 25, que es un 2 más 5, que es un 7. El 7 es el número de la mente, es el número que nos permite, que nos habla de la enseñanza, del aprendizaje. Así es que hoy es un buen número para aprender. También hoy es un buen número para reconocer. El 2 y el 5 nos hablan tanto de las relaciones como de los cambios respectivamente. Así es que hoy es un buen día para aprender a partir de los demás, para generar cambios a partir de las relaciones y que esto nos genere aprendizaje. Así es que si hoy necesitas pensar en algo, hoy necesitas poner en práctica tus habilidades o capacitar a alguien, hoy es un buen día para hacerlo. Y bueno, pues desde esta perspectiva, pues te vamos a invitar a que también me contactes en mis redes sociales, en Facebook. Me encuentras como Lucía Blanco, Lucía con acento en la I, en Twitter como @nutriólogaalmas y también me puedes escribir directamente al mail nutriólogadelalma@lublan.com. Recuerda que tenemos una línea abierta en el estudio directamente para que nos hagas llegar tus comentarios en el 63-86-84-44. Por favor, anímate, marca y compártenos tú en dónde encuentras tu equilibrio. Y como cada semana también, nuestro hashtag del día de hoy es #miequilibrioenlavida. Y entonces, compártenos. ¿En dónde encuentras tu equilibrio en la vida? ¿Cómo encuentras tu equilibrio en la vida? ¿Y qué es lo que te equilibra? Así es que, bueno, pues como siempre tenemos un programa por demás interesante, así es que vamos a iniciar con nuestra cápsula de consultores tecnológicos. Y
recuerda que el programa de consultores tecnológicos es justamente un programa de desarrollo y de crecimiento, sobre todo si te quieres desarrollar en el ámbito de las tecnologías de la información o de las telecomunicaciones. Inclusive si vienes de una carrera más social, como psicología, como comunicación, o económico-administrativa, como propiamente administración, o alguna ingeniería, como ingeniería industrial, que no se relacionan propiamente con las tecnologías de la comunicación, y, perdón, de la información o las telecomunicaciones, pues entonces este programa es para ti. Este programa, lo que hacemos es que es un programa de training para que te puedas desarrollar tanto en ese ámbito de telecomunicaciones y que a la vez como persona puedas desarrollar habilidades de vida como la escucha, como la generación y ser tu propio autosustento económico. También algunas habilidades como traducir lenguaje técnico a lenguaje, digamos, común y cotidiano. Así es que todo esto lo vamos desarrollando en un periodo de 6 meses y en un proceso en donde hay desde retroalimentación, acompañamiento, talleres, cursos y conocimiento pues, de algunos productos específicos que te permiten desarrollar estos conocimientos y en este ámbito. Así es que si tú estás saliendo de alguna carrera y no sabes todavía a qué te quieres dedicar, pero sabes que quieres ganar bien, este es un programa para ti. Contáctame directamente a nutriologadelalma@lublan.com y me encantará darte información de las siguientes fechas y el siguiente grupo que estamos por iniciar. Y bueno, más allá de los consultores tecnológicos, vamos a los brazos en el área comercial. Y hablar del área comercial no es lo mismo que hablar de venta. La venta es una acción y es una actividad, sin embargo, el tema comercial tiene que ver más con un tema de relacionamiento y de construir relaciones comerciales a largo plazo. Los brazos, siempre digo que nos permiten extendernos, llegar más lejos y también abrazar. Entonces, tanto nos permiten expandirnos como acercar, al otro en este caso. Imaginemos que construimos una relación justamente basada pensemos en una relación sana a largo plazo. Yo digo que la relación comercial siempre la equiparo como a la relación de pareja. Es la única que nosotros elegimos y a largo plazo. Así es que desde esta perspectiva, ¿con quién te quieres relacionar? ¿Con quién quieres hacer negocio? ¿Con quién quieres que sea tu cliente? ¿Quién quieres que sea tu proveedor? Y la evaluación de esta relación también tiene que ver con un equilibrio. Yo he escuchado muchas veces, y es común escuchar a veces en las empresas, que la gente dice, es que yo aquí vengo a trabajar, no vengo a ser amigos. Es que yo soy, en mi casa soy otro, aquí soy así porque esto es trabajo. Y la realidad, y hablando del equilibrio el día de hoy, la realidad es que no es un saco que uno se quite o que uno se ponga y que uno diga ya hoy soy así, hoy no soy así. Tiene que ver con qué tan abierto y con qué tan dispuesto estás a relacionarte y a permitirte dejarte conocer y conocer a los demás. Es un tema de relacionamiento. Si bien uno va a trabajar, que es una actividad, también uno lo hace con gente y eso necesariamente e implícitamente conlleva el término y la connotación de relación. Yo siempre he pensado que una relación se construye cuando uno conoce a alguien, es como si le entregaras la punta de un hilito al otro y el otro te entrega una punta de su hilito. Y entonces estos hilitos se van entorchando conforme pasa el tiempo. Y en la medida en que uno va estrechando la relación o va construyendo un tema de confianza, pues este entorchamiento se va haciendo cada vez más grueso, cada vez más fuerte, cada vez más sólido. Y para mí ese lazo que se va construyendo y se va forjando es justamente una relación. Y si nosotros en nuestra vida personal construimos lazos cercanos, ¿por qué no construirlos en el trabajo?
o viceversa. Si no los construimos, eso también lo vamos a ver reflejado en nuestro trabajo y en el tipo de relaciones que estamos construyendo. Y aquí la pregunta es, tú como dueño de negocio, ¿qué tipos de clientes quieres? ¿Con quién quieres construir relación? Porque recuerda que las personas que llegan a ti tienen tu misma energía y tu misma vibración. Así es que también resultará interesante quiénes se están aproximando a tu negocio, qué tipos de clientes están acercándose. Y bueno, este es todo un tema que tiene que ver con el bienestar, con sentirte bien y pues con estar consciente del tipo de personas que estás atrayendo a tu negocio y a tu vida. Así es que, bueno, pues con quién te quieres relacionar y con esta pregunta los dejo. Les recuerdo nuestro hashtag, mi equilibrio en la vida. Así es que vamos a una pausa y mientras tanto, respóndenos en nuestras redes sociales cuál es tu equilibrio en la vida y con qué tipo de clientes te quieres relacionar. Vamos a un corte y volvemos con Rosy Herrera. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
para los que tenemos una vida intensa. Bueno, amigos, estamos de regreso en la sección de las manos, que justamente las manos nos representan el hacer. Y hoy que hablamos del equilibrio, tenemos una invitada que es Rosely Herrera. Yo para mí es Rosy Herrera. Ella estudió psicología y también tiene una maestría en musicoterapia humanista y otra en desarrollo humano. Y tiene una especialidad en nutrición y en naturoterapia. Ha trabajado más de 20 años en instituciones educativas, como haciendo orientación psicológica, como docente a nivel medio y superior, tallerista y psicoterapia a nivel privado, y también ha desarrollado un negocio de multinivel, que es a lo que se dedica hasta la fecha. Tiene un próximo proyecto por iniciar, está ya en los preámbulos de este lanzamiento de nuevo proyecto, que se llama Bendita Salud. Si ustedes nos siguen, recordarán a María Fernanda Cardona, que estuvo con nosotros hace unas semanas y que justamente nos hablaba de este proyecto. Bueno, pues Rosy, junto con María Fernanda, están formando una plataforma online que requiere formar una comunidad que impulse la autoconciencia de la salud a través del autocuidado en gratitud para celebrar la vida en plenitud de día a día. Lo que más disfruta en su profesión es inspirar a otros a mejorar su calidad de vida. Y disfruta mucho emprender y establecer relaciones significativas, y es lo que hace en el multinivel. Y diría yo, algo que nadie sabe de ella, pues es que es mamá de María Fernanda Cardona. Así es que, Rosy, de verdad un verdadero placer y privilegio que nos acompañes en el programa el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lucy, por invitarme. Y bueno, yo sé que eres multifacética y eso me encanta. Porque justo hoy que hablamos del equilibrio, hay gente que dice, es que ¿a qué hora voy a hacer esto? Es que ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Es que ya tengo muchas actividades. Y bueno, necesitan conocer a Rosy. Dinos, ¿cómo has logrado este equilibrio entre tu vida personal, entre tu profesión, tus actividades, tu vida laboral? Bueno, el equilibrio pues lo vas a lograr cuando sí estás centrada en ti, ¿no? Cuando estás y estás en contacto con lo que tú quieres hacer. Si tú te haces caso, si estás en contacto y tienes tus prioridades, es más fácil encontrar ese equilibrio. Yo diría que, bueno, estoy en pos del equilibrio, ¿no? O sea, si estuviera completamente equilibrada, a lo mejor ya no estaría en este mundo, ¿verdad? Porque claro, necesito continuar aprendiendo a hacerlo. Hay veces que las cosas que suceden, las circunstancias de la vida, no sé, eso te desequilibra o te distrae de tus objetivos, de tus prioridades. Pero lo más importante es buscar, encontrar esa paz mental, ese contacto contigo, para que entonces puedas seguir caminando pues, con éxito, ¿no? O sea, logrando tus metas y logrando lo que te propones. Tú, por ejemplo, en tu trayectoria, digamos, esta parte de docente y de psicóloga en escuelas, ¿no? Que bueno, estudiaste psicología y entonces, bueno, pues ahí, digamos, que inicia tu carrera, ¿no? Así es. ¿En qué momento, a propósito de la conciencia, que es el tema que estamos trabajando este mes, o sea, ¿en qué momento a ti te hace clic decir, o sea, yo quiero estar en un multinivel o yo quiero dedicarme a la nutrición? ¿Cómo llegamos a ese punto? Claro, mira, yo siempre he sido una persona muy inquieta y lo que sí tengo claro es que lo único constante en la vida es el cambio. Y que si nosotros cambiamos, nos movemos, hacemos lo que nos gusta, entonces pues va a llegar un momento en el que en donde estás, ese espacio o ese lugar o esa institución ya no te llena. Y para seguir creciendo, pues necesitas moverte, necesitas cambiar. Entonces yo he brincado, la verdad, del área académica, del área formal, de estar en instituciones, de apegarme a, pues, a esos estilos, ¿no? Uh-huh. A esta parte de tener más libertad, de poder hacer lo que me gusta. Y en el multinivel encontré una manera de generar ingresos adicionales para poder hacer lo que me gusta, que es inspirar a las personas a que desarrollen ese potencial. Además, bueno, en la consulta privada, pues seguía haciendo esto. Entonces, de alguna manera se va todo
como engarzando, se va todo como engranando para que pues pueda seguir creciendo, porque yo creo que lo básico es crecer como ser humano para que entonces podamos inspirar a otros. Si no hay ese crecimiento, pues no hay congruencia y entonces, pues no. ¿No? Claro, y entonces, ¿cómo vas a ayudar a otro a crecer, ¿no? Si uno no crece. Así es. Entonces, Multinivel a mí me dio como esta parte de liderazgo que a lo mejor no encontré en la parte docente o en la parte educativa. Y el formarme como líder, primero líder de mí misma, para poder entonces pues liderar organizaciones, liderar grupos de personas, que bueno, estoy en ese proceso, ¿no? O sea, yo creo que pues no, nunca estaré acabada, pero creo que lo más importante es que disfrutemos ese proceso, ¿no? de mejorarte a ti para poder ayudar a otros. Claro. Fíjate que hace unas semanas tuvimos una invitada que un poco en este tema de conciencia, o sea, le preguntábamos que ella cómo había dado con lo que hace, ¿no? Y nos decía, lo primero que hay que hacer es un alto, ¿no? Y me dijo, a mí en lo particular, o sea, este tema de cambiarme de trabajo cuando tienes trabajo, dijo, para mí, pues no, o sea, justo me tuve que ver en una situación en donde todo mi mundo cambió. Y tuve que hacer un alto para empezar a ver qué quería hacer, ¿no? ¿Qué es lo que me gusta hacer y hacia dónde dirigirme? ¿Tú en la vida o en qué momento hiciste como ese switch o ese alto de decir, por aquí es un camino que no había contemplado? ¿Cómo llega a ti el multinivel cuando eras académica, después, o cómo pasó? Mira, llega en etapas tempranas, cuando mis hijos todavía estaban pequeños, ahorita ya tienen más de 20 años, todos los tres. Ellos todavía tenían 3, 4, 5 años y llegó a nuestra vida y con mi esposo vimos la oportunidad de generar ingresos adicionales, pero nunca dejé de lado la psicología y la educación formal porque, bueno, me encanta estudiar, ¿no? Siempre he estado como en este camino de aprender y de estudiar. Entonces yo pensaba que había que estudiar de manera formal. Ahora me doy cuenta que no, pero bueno, en ese entonces, por eso seguí estudiando maestrías y seguí metiéndome en el campo, ¿no? O sea, okay. Educativo. Pero sí llegó un momento en el que ya no me satisfacía, que corría mucho, tenía muchísimo trabajo y de veras me llegó el momento en el que tuve que dejar o decir, ya no quiero ese trabajo. Ya, por ejemplo, me mandaban de Toluca que fuera a dar un taller, que esto. Y empecé a decir, no, ya no, ya no, porque ya me sentía muy saturada. Y entonces empiezas a darte cuenta que, pues, que dónde está tu libertad para vivir en familia, para hacer otras cosas, ¿no? Entonces dije, no, yo tengo que hacer algo distinto. Y entonces el multinivel nunca lo dejé, o sea, nunca lo he dejado, pero ha tenido temporadas en las que estoy más inmersa, ¿no? Okay. Pero siempre he estado ahí, ¿no? O sea, a lo largo de, pues, más de 20 años ya, ¿no? Okay. Entonces siempre he estado ahí y siempre nos ha dado ese ingreso adicional. Y ha ido creciendo paulatinamente, o sea, nunca ha dejado de crecer, pues. Y ahí es donde yo, o sea, voy viendo y me voy siempre en ese contacto con uno de decir, me siento satisfecha con lo que estoy obteniendo, me siento satisfecha con mi vida o quiero algo más. El ser humano, por naturaleza, somos ambiciosos, siempre queremos algo más, ¿no? Entonces, pues, esa ha sido como mi motivante de decir, quiero algo más, quiero dar ese brinco para crecer más, para obtener otras metas, para tener otros resultados, ¿no? Porque si tú quieres tener otros resultados, pero sigues haciendo lo mismo, pues no, ¿no? Tienes que moverte. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, movernos, o sea, movernos. Y a lo mejor ese alto es estar en contacto contigo, es decirte, estoy satisfecha, estoy bien o quiero algo más. ¿Quieres algo más de la vida? Necesitas moverte, o sea, a fuerzas. Eso es. Claro, el lugar donde estás te da lo que tienes. Exactamente. Esa parte es clara, clara cuando la ves. Así es. Y de eso es la conciencia, ¿no? O sea, la conciencia es poder estar en contacto contigo, poder estar viendo qué quieres, ¿no? Y cada vez es dar un brinco, ¿no? Más alto, un brinco más alto, un brinco más alto. Y pues ahora, por eso llegamos a pensar en visualizar este proyecto de Bendita Salud, que la verdad a mí me entusiasma mucho porque ahora con la tecnología pues vamos a poder llegar
a muchísimas más personas, ¿no? Que antes en un consultorio pues solo podía ver 5 o 6 pacientes al día, ¿no? O sea, ahora voy a poder ver a muchísimas más personas, a poder trabajar, ¿no? con ellos y darles esa orientación que ahorita el tema de salud creo que es básico, ¿no? Tenemos una población un poco enferma, entre comillas, hay mucha enfermedad, pero necesitamos regresar a esas bases, ¿no? de la salud. Entonces, y es una forma de colaborar también, de seguir colaborando y trascender en este mundo que pues para eso venimos, ¿no? Está buenísimo, Rosy, y me encanta que te enfoques en la salud, ¿no? Dice Chopra que donde uno pone la atención, se pone la energía. Así es que ver salud, pues solo la va a crecer. Y eso me encanta. Y de verdad, te quiero agradecer muchísimo que nos hayas acompañado a compartirnos tu experiencia, tu trayectoria y cómo es que llegaste hasta aquí. Así es que, amigos, quien diga que no es posible, tenemos en carne y hueso aquí a Rosy, que nos demuestra que es un tema de estar conectado con uno mismo. Y bueno, pues tú sigue conectado con nosotros. Vamos a ir a un corte y regresando, Alejandro Maldonado nos va a hablar del punto de equilibrio y cómo conocer una empresa a través de este. Vamos a un corte y volvemos. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
amigos, bienvenidos de regreso a Alma y Empresa. Yo soy Lucía Blanco y, bueno, pues regresamos a la sección de los pies, en donde hablamos de temas de finanzas. Recordemos que las finanzas justamente nos dan este soporte de toma de decisiones que nos permiten dar pasos firmes y por eso los ubicamos en los pies. Y como cada semana nos acompaña Alejandro Maldonado, nuestro experto justamente en contabilidad y finanzas. Así es que, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes. Como siempre, un gusto tenerte aquí en el programa y que nos ilustres con temas. Hoy, hablando del equilibrio, nos vas a hablar justamente del punto de equilibrio. ¿No? Sí, efectivamente, sí. Mira, lo que sucede es que, de alguna manera, las empresas es importante que sepan cuánto es la cantidad de dinero o de ventas en producto que deben de realizar cada mes para no perder ni ganar, para estar en equilibrio, lo que comúnmente le llamamos que salgan tablas, ¿no? Salgan a cero tablas, grados, ¿no? O sea, ni frío ni calor. Sí. Obviamente no se busca que logremos eso, pero sí hay ocasiones en que las empresas, por el bajo nivel de ventas en ocasiones, es importante cuidar este dato, porque digo, las empresas que van muy bien y están muy lejos de ese punto, muy arriba, que bueno, ¿verdad? Felicidades. Pero hay empresas que normalmente están tratando de salir adelante, ¿verdad? Entonces, este dato es muy importante porque es el que les ayuda a decidir, oye, ¿cuántos debo de vender y si puedo estar arriba de ese monto para ganar? Porque cualquier cantidad que vaya siendo menos, que sea, y en el paso del tiempo, pues me va a estar dejando pérdidas, ¿verdad? De hecho, trajimos unas gráficas aquí que quisiera platicar con ustedes, porque todo inicia por conocer los costos y los gastos que son variables y fijos. Uh-huh. Esto es muy importante para una empresa, conocer y segregar sus costos fijos y variables. Y tenemos aquí una gráfica en donde mostramos cómo los costos fijos en el paso del tiempo se mantienen estables, ¿verdad? No importa cuánto venda, no importa si hoy no abrimos, no importa si hoy vendimos muchísimo, no importa si vendimos nada, el costo siempre se mantiene. Por ejemplo, la renta, ¿verdad? Hoy yo vendí muchísimo dinero, pues felicidades, la renta está. Ya se paga la renta. Oiga, no vendí nada, pues lo lamento, pero la renta es esta. Pero igual hay que pagarla, claro. Sí. Entonces, los costos fijos, en el ejemplo que pusimos ahí, sueldo, renta, luz, depreciaciones, seguros, es importante, por ejemplo, la depreciación. ¿Por qué? Porque muchas empresas dicen, pues si no lo estoy gastando, ¿para qué meto ese dato, verdad? Y tristemente, si no lo metemos, estamos dejando afuera un concepto que también es parte de los gastos y también me origina una pérdida. Porque en el momento en que quiera recuperar ese activo, pues no va a haber dinero para, oye, ya se gastó y hay que comprar otro. No hay dinero, no hay fondos, ¿verdad? Entonces, uh-huh, eso es un dato importante también y ahí manejamos. Luego, en esta otra gráfica vemos los costos variables. De hecho, la suma de lo rojo más lo verde es el costo total. Entonces, todos nuestros costos totales, que es la parte de verde, está dividido en gastos fijos, en costos fijos y variables, ¿verdad? Costos fijos y variables. En este caso, ¿cuáles son los variables? Los que están directamente relacionados a lo que yo vendo, ¿verdad? Entre más vendo, más tengo. Entre menos vendo, menos tengo, ¿verdad? Entonces, pasemos inclusive ahí a un nivel cero. Si no tenemos ventas, pues no hay costos variables. Es importante también tener cuidado con esto porque hay gastos que pueden ser fijos y variables. Por ejemplo, ¿cuál? Uno puede decir, ¿cuánto gasto de luz normalmente? Pago 10 mil pesos, 10 mil. ¿Y a qué te dedicas? Ah, vendo productos de regalos, ¿no? De X. Y resulta que en diciembre la luz de 10 mil se fue a 20 mil. ¿Y por qué se fue al doble? Ah, pues es que ya prendimos los foquitos, las lámparas, los animalitos, el arbolito. Y una serie de cosas que es por la causa de la venta, ¿verdad? Entonces, esta parte no debiese ser tratada como un costo fijo, sino es variable. Entonces, la parte fija se mantiene, la parte variable se va arriba y nos da un dato más acertado, ¿verdad? El siguiente, en esta otra gráfica que estamos viendo, la venta. La venta, partiendo de cero y empieza a crecer, cruza en un momento los costos fijos y los costos variables. Llegando a ese cruce, a esa intersección, es cuando logramos el punto de equilibrio. ¿Okay? Okay. Entonces, esta gráfica nos ayuda muy claramente a poder entender en qué momento yo estoy en un punto de equilibrio, cuánto es lo que tengo que vender. Y mucho cuidado porque este es variable. ¿Qué pasa? Muchas veces uno dice, bueno, pues ya sé que mi punto de equilibrio es cierta cantidad. Puede ser que mis ventas aumenten, la forma en que se distribuyen los costos aumentan, son diferentes. Hay productos que tienen un margen mayor, un margen menor.
Entonces, todo esta combinación hace que tengamos un seguimiento cercano a este punto de equilibrio, ¿verdad? En la siguiente gráfica podemos ver, por ejemplo, ya un circulito que es en donde nos menciona que 541, en este ejemplo, es la cantidad. Estamos hablando que tenemos un total de ventas de 920, costos variables de 580, tenemos una contribución marginal de 340, ¿verdad? Luego, nosotros dividimos del total de costos fijos, ¿verdad? Dividimos entre, viene el concepto de 1 menos 340 entre el total de venta para sacar la contribución por producto o por peso de venta, ¿verdad? Eso nos da un punto 36. ¿Qué quiere decir este punto 36? Que de cada peso vendido, 36 ayudan a la utilidad. Entonces, cuando yo divido el total de costos fijos entre ese 36.96, me dice, tienes que vender 541. Si yo hiciera una prueba de decir 541 por el 36, me daría 200 pesos. ¿Y esos 200 cubren mis costos fijos? Y estoy en cero. Ok. ¿Verdad? Entonces, esa gráfica y esa fórmula son los elementos que nos ayudan a encontrar el punto de equilibrio en mi empresa, al que debemos estar dándole seguimiento, al que debemos de estarlo verificando. ¿Para qué? Para que siempre mantengamos una estabilidad y, sobre todo, vender más que eso. Claro. Pero conocer, decías que justamente es como el punto de equilibrio para conocer la empresa, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Porque vamos a pensar, muchas veces uno dice, bueno, pues estoy vendiendo, hoy bajó, hoy subió, y conozco empresas o empresarios que dicen, pues hoy no me fue muy bien, pero no saben a qué grado. No saben a qué grado porque no saben en qué momento, si bajan a ese nivel, están perdiendo. Claro, a veces es común que el empresario, sobre todo el microempresario, se centre en la venta. Exactamente. Y la venta no necesariamente cubre los costos, ¿no? Sí, uno puede estar diciendo, poco, pero sí estoy vendiendo. ¿Cuánto estás vendiendo? En el ejemplo, 500. Oye, era 541 tu punto. O sea, cada mes vas a estar perdiendo 40, 40, 40, ¿verdad? Entonces, es ahí donde siempre hay que buscar estrategias, todo eso, pero sobre todo cuidar estos, ¿no? Obvio, vas a estar hacia arriba, pero mínimo cuida este dato, ¿no? Okay. Ese es el equilibrio que debemos conocer. ¿Cuál dirías tú que son como los tres puntos que un empresario debe cuidar para saber que está en punto de equilibrio, por lo menos? El importante es identificar sus costos en variables y fijos. Eso okay. Es importante. Punto número uno, definir cuáles son los fijos y cuáles son los variables. Y el punto número dos, el poder decir, bueno, en total de mis ventas totales, le quito la parte variable, ¿cuál es la contribución? ¿Verdad? Y con base en eso, el punto número tres es ya poder sacar de mi fórmula la división del total de mis costos fijos entre esa contribución para saber mi venta. La contribución es como el margen. Exacto, es como el margen, sí, el efectivamente. Margen de utilidad que tienes. Ajá, podemos decir margen de utilidad. El punto es de que se llama contribución marginal porque en esta teoría del punto de equilibrio, un producto no genera utilidad, uno solo. Ok. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, oye, si gasto 100 y este me da un peso, pues necesito vender 100. Entonces, estos 100, estos ayudan, contribuyen a esa agua, a esos costos. Ya después ya me dejan ganancia. Entonces, yo ya sé que vendiendo más de 100 ya tengo utilidad. Entonces, por eso se llama contribución marginal. Muy, muy interesante. Fíjate que este ejemplo que pones, muchas veces yo lo uso para ejemplificar por qué no hay que dar descuentos. Ah, ok, sí. Porque a la hora que das un descuento, tu precio de costo, tu precio de venta baja, tu margen es menos, y entonces necesitas vender más piezas para llegar a tu punto de equilibrio. Sí, efectivamente. Y es cuando se mueven, exacto. Y esto que mencionas es bien importante porque muchas veces, si ya en su mente los empresarios tienen fija una cantidad, cuando hay esta situación, ya cambió. Claro. ¿Verdad? Ya cambió, estás perdiendo. Entonces, tienes que volver a buscar el punto de equilibrio otra vez, ¿verdad? Lo cambia. Entonces, es muy cierto lo que mencionas. Está súper, súper interesante el cálculo y bueno, que nos aportes gráficas también. Amigos, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, háganosla llegar y compártenos tus redes sociales para que la gente te pueda contactar también directamente. Con todo gusto. El correo es gada40@gmail.com y mi teléfono es 55 39 96 78 48.
Así es que, bueno, amigos, de verdad ya saben que todo lo referente a finanzas y contabilidad, quieres manejar bien tus números, quieres que tu negocio sea negocio, pues acércate con Alejandro Maldonado, que estoy segura te vas a ver orientar y dar tips y asesoría para que tu negocio sea negocio. Y bueno, también quiero agradecer a todas las personas que nos siguen, que nos mandan mensajes y que nos hacen llegar sus preguntas. Muchísimas, muchísimas gracias. Les recuerdo que hoy nuestro hashtag es hashtag mi equilibrio en la vida. Y cuéntanos, ¿cuál es tu equilibrio en la vida? Muchas gracias a Anabel Maldonado, que nos está observando. Mira, es tu tocaya de apellido, Anabel. Sí, Anabel. Muchísimas gracias. Y a Samantha Vidal, muchas gracias también por sintonizarnos. Y amigos, bueno, pues recuerden que en todas nuestras redes sociales van a encontrar el hashtag Mi Equilibrio en la Vida. En Facebook me localizan como Lucía Blanco, Lucía con acento en la I. En Twitter como @nutriólogaalmas. Me pueden escribir directamente al mail nutriólogadelalma@lublan.com. Y bueno, como siempre, será un placer atender sus preguntas, sus inquietudes y, bueno, déjenos saber cuáles son. Así es que, ¿quieres saber cómo equilibrar tus relaciones en la vida y en el trabajo? Bueno, pues acompáñame después del corte al segmento de El Corazón, en donde tratamos temas de relaciones, para justamente hablar de las relaciones en la vida y en el trabajo y cómo construirlas. Así es que, vamos a un corte y volvemos. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, estamos de regreso en Alma y Empresa y de verdad me da muchísimo gusto que nos compartan sus mensajes y sus inquietudes. Y bueno, este tema de cómo equilibramos nuestras relaciones en la vida y nuestras relaciones en el trabajo tiene que ver un poco con lo que mencioné en la sección de los brazos previamente y también lo que nos compartió Rosy, nuestra invitada el día de hoy. Tiene que ver con... decía yo en la sección de los brazos, no es que sea un saco que llego al trabajo y me lo pongo o me lo quito, y llego a mi casa y me lo pongo o me lo quito. La verdad es que uno sigue siendo uno mismo. El que uno se comporte diferente en un ámbito y se comporte diferente en otro, por ejemplo, en el trabajo de una forma y en la casa de otra forma, que esto es común que lo escuche, para mí es como una parte de no estar integrado. Para mí tiene que ver con una parte de ponerse máscaras y de aparentar algo que no soy o aparentar algo que quiero que los demás crean que soy, que para el caso es algo que no soy. Y de cuando construimos relaciones desde aquí, pues son relaciones que en realidad, si retomamos el ejemplo que di hace rato del hilito que se va entorchando, pues es un hilo que acaba siendo paralelo y que no acaba de entorcharse y que eso no está construyendo realmente una relación. Una relación, la base de una relación es la confianza. Y aquí el tema es cómo construyo y cómo me estoy haciendo cargo de construir confianza con las personas que me rodean. El tema de la confianza, alguna vez escuché que esto en un ámbito de coaches ontológicos decían, la confianza es un juicio. Es decir, yo emito el juicio de confío en ti porque te siento cercano, porque tengo afinidad contigo, porque me contaste algo que es muy personal y entonces eso nos acercó, ¿no? Diría yo, se entorchó un poquito ese hilo. Y se está construyendo un lazo. Y la realidad es que pensémoslo así. Equiparaba yo hace rato a una relación comercial con una relación de pareja porque es la única que nosotros elegimos y es a largo plazo. Hay relaciones que tenemos en la vida que son dadas, que son los padres, que son los hermanos, los hijos, la familia. Y bueno, desde otras teorías también nosotros las elegimos, pero para efectos prácticos, pues ya llegamos a ese sistema o ya llegamos a esa familia. Sin embargo, los amigos y las relaciones comerciales en los negocios, nosotros las elegimos y nosotros las optamos o no por ellas. Y entonces, desde esta perspectiva es, ¿cómo me hago cargo de construir confianza en cada una de mis relaciones? Desde la perspectiva del coaching ontológico, se dice que somos seres conversacionales, es decir, que cuando yo me hago cargo de construir espacios conversacionales en donde se puedan decir las cosas y en donde podamos compartir lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me molesta, lo que no me molesta, lo que quisiera que pasara, mis sueños, mis anhelos. Y cuando tengo esos espacios conversacionales, pues entonces se va construyendo una relación mucho más profunda y realmente se va construyendo una relación. Y la base de esta relación siempre es la confianza. Piénsalo así, ¿tú estarías como pareja con alguien en quien no confías? Estoy casi segura que la respuesta es claro que no. Pues es lo mismo lo que pasa en nuestras relaciones comerciales, en nuestras relaciones de trabajo, en nuestras relaciones con colaboradores. Si yo no confío en esa persona, ¿cómo por qué querría estar en esa relación? Y más allá de eso,
Recuerda que muchas veces la gente dice, bueno, claro, es que ¿cómo voy a confiar en esa persona si es un tal por cual o es hace esto o hace lo otro? Pon tú que sí. La realidad es que nosotros solo podemos ver afuera lo que hay adentro. Lo que pasa afuera solo es un reflejo de mi interior y cada relación me está reflejando una parte de mí. Y entonces, entre mayor confianza pueda construir, pues también mayor relación conmigo puedo tener. En esa mayor relación conmigo puedo estar en balance, puedo estar en mí y la frase que yo uso para definir esto es puedo estar en mí y conmigo. Así es que justamente si tú quieres estar en ti y contigo, pues necesitas por empezar a construir espacios conversacionales que permitan al otro sentirse en confianza de poder expresar lo que sea. Y recuerda que la forma en la que reaccionamos a eso solo es la forma en la que reaccionamos porque eso habla de nosotros. De alguna forma, eso que el otro nos está poniendo en la mesa es un tema propio que el otro nos lo está poniendo. Y en la medida que eso nos molesta, es en la medida que nosotros lo tenemos que trabajar. Así es que empecemos por construir una relación sana con nosotros mismos. Empecemos a construir esta saber estar en mí y conmigo. Y bueno, desde ahí poder, desde esa afinidad, empezar a construir confianza en nuestras relaciones y en todos los que nos rodean. Y antes de terminar el programa, quiero invitarlos y recordarles que este mes de agosto es el mes de la numerología y el tarot. ¿Quieres una consulta privada para conocer tu misión de vida? ¿Y cuál es el punto que necesitas empezar a trabajar en ti para crecer? Y como diría nuestra invitada del día de hoy, Rosy Herrera, para moverte de donde estás. Bueno, pues te invito a que me contactes directamente, ya sea a través de Facebook en Lucía Blanco, en Twitter, @nutriólogaalmas, o que me escribas un mail directamente a nutriólogadelalma@lublan.com. Déjame saber tu interés por tener una consulta personal directamente conmigo. Y bueno, para mí será un placer agendarla y contactarnos directamente. Y amigos, pues hemos llegado al final nuevamente de otra emisión de Alma y Empresa. De verdad, les agradezco muchísimo que cada semana nos acompañen, que nos permitan aportarles algunos elementos para su desarrollo y crecimiento. Y bueno, como cada miércoles en punto de las 3 de la tarde, nosotros tenemos una cita, ustedes y yo, la próxima semana. Y nos vemos aquí en Alma y Empresa por Aztele TV. Hasta la próxima semana. Gracias. TV.